Yesenia Zamudio es madre de Marichuy, una estudiante del Politécnico. La historia se la presentamos aquí hace tiempo, le hemos dado seguimiento en este programa desde hace tiempo. Es madre de Marichuy, está aquí con nosotros junto con Erika Martínez, quien es madre de una pequeña que fue violada a los 7 años de edad. Gracias a ambas por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Nacho. 6 días de la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya hay reacciones. Creo que lo que a mí más me motivó a, por supuesto, seguir a cada minuto y a cada paso lo que dicen los familiares de víctimas de violencia contra las mujeres, es, entre otras cosas, un discurso que se pronunció en marzo, que pronunció una madre frente al Palacio de Bellas Artes. En medio de la discusión sobre si marcho y destruyo un cristal, rompo una escultura, grafiteo un mural, ¿cómo es posible que esas mujeres en ese lejano marzo, que fíjense, fue antes de la pandemia, parece que ocurrió hace años y que ya olvidamos la lucha de esas mujeres que salieron a gritarnos, no nos maten, queremos justicia y que termine la impunidad con nuestros familiares y con nosotros mismos? En ese entonces tomó la palabra una madre y dijo, si cuando ustedes pasen por Paseo de la Reforma y ven que esta escultura que se rompió, que esta escultura a la que le falta una nariz les recuerda esta marcha y les recuerda que mataron a mi hija, que está desaparecida mi hija, que violaron a mi hija, entonces creo que estaremos dando en la cuerda de la sensibilidad de la sociedad que durante años no nos ha acompañado y que hoy en día defiende más una obra de arte, una escultura, que la vida de una mujer. Hoy en día tenemos 20 policías cuidando una estación de Metrobús para que no se destruya, cuando nos hizo falta 20 policías que cuidaran a mi hija de 7 años que no la violaran o que cuidaran a Marichuy y no la mataran. Así es, pues así fue como inició esta toma. Decidimos hacer esta toma porque ya llevamos no nada más un mes, 2 meses, sino en su caso de Yesenia ya lleva 5 años, yo ya estoy por cumplir 3 años, donde no se nos da una respuesta, donde en vez de darnos una respuesta pronta, entonces, ¿qué nos hacen? Hacer papeles y papeles y papeles y papeles engorrosos, ¿sí? ¿Cómo es posible que a mi hija de 7 años ahora tenga que volver a declarar en frente de su abusador? ¿Sí? Cuando la declaración de mi hija, por ser menor de edad, debe de ser pues creíble para ellos, ¿no? O sea, ¿qué más prueba del daño psicológico que tiene mi hija? Irreparable, ¿sí? ¿Qué más pruebas quieren que les pongamos? Entonces, así como Yesenia ya ha luchado por 5 años y yo por 3, ya no queremos que más víctimas pasen lo mismo que nosotras, que no sean escuchadas, que las omitan. Y ese coraje del presidente que todos los días dice que en este país somos cuidadas, que a partir de su sexenio hemos sido más cuidadas. Yo creo, o sea, yo siempre se lo he dicho, o sea, ¿en qué país vive? ¿Por qué seguirnos omitiendo? Al presidente le molestó que hayan pintado el cuadro de Francisco y Madero, señora Erika. No, pues a mí más me molestó su respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora mi hija la va a omitir. El dolor de mi hija, ¿sí?, no se compara con ese cuadro. Les decía yo ayer, yo cuando mi hija yo vi pintando el cuadro, ese cuadro, yo nunca escuché ese cuadro gritar. Gritar de miedo, decir no. ¿Sí? Ese cuadro está no tiene vida. Y sin embargo, mi hija, cuando la abusaron, ella sí gritó de miedo. ¿Sí? Y también dijo no. Entonces, no se vale que le den un valor a algo que no tiene sentimientos, que no existe. ¿Sí? A una persona, a una niña, ¿sí?, que toda su vida va a seguir con ese sufrimiento. Señora Yesenia, se le llenaron sus ojos de lágrimas hace unos segunditos cuando estaba haciendo el planteamiento. Creo que a los medios de comunicación y a los mexicanos nos ha faltado empatía con su dolor y con el dolor de tantas madres que, como la señora Erika, han pasado por violencias o cuyos familiares han pasado por violencia, señora.
yo difícilmente lloro. Es mucho mi coraje, mi rabia. Procuro no llorar porque siento que como si me debilitara, ¿no? Casi siempre estoy a la defensiva. Difícilmente lloro porque no quiero mostrarme tal cual, ¿no? Como estoy desmoronada, sufriendo. Y si digo que estoy, que me lleva la chingada, y si digo que es, lo quiero quemar todo, es porque no saben todo el daño que me han hecho. No hay día que no piense en mi hija, en si yo pudiera regresar el tiempo, en qué hubiera pasado si yo hubiera ese día salido de mi trabajo y me hubiera ido por mi niña y nos hubiéramos ido a comer. Pero ya no puedo cambiar eso. Lo que sí puedo cambiar es que no siga pasando. Que no haya más... Que no se repita, que no haya más víctimas. Que no haya más madres como yo llorando, que no haya más chicas sufriendo, huyendo, con miedo. Por eso desde ya casi 5 años he estado visitando universidades, hablando con chicas de prepa, de varias instituciones educativas, diciéndoles que hay un problema, que ellas están sufriendo acoso, que a lo mejor no se han dado cuenta, o a lo mejor no están sufriendo acoso, pero algunas sí lo están sufriendo, ¿no? Porque aquí en México si no te pasa, pues no existe, ¿no? Y he estado buscando a muchas chicas, hemos hecho marchas y nos hemos manifestado de muchas formas. ¿No les hacen caso? No. No, no les toman la llamada, no se reúnen con ustedes, de hecho, les piden más trámites, firmas y firmas y firmas, y ustedes han dicho... La comisión ya es nuestra, es más, ya no es una comisión, es un refugio para víctimas. Así es, yo por ejemplo, en mi caso, por hacer la denuncia, el mismo abusador pues, nos despojó de nuestro hogar. Llevo 3 años en la calle, durante 4 meses viví con mi hija en una combi. Entonces, yo necesito de un espacio. No me lo dieron, yo lo pedí. Yo busqué, entonces por eso también decidí hacer la toma, porque yo necesito un espacio seguro para mi hija y un espacio seguro para los demás niños, porque mi hija no es un caso único, ¿sí? Entonces buscamos un espacio seguro para nosotras como mujeres y para nuestros hijos. No van a regresar a las instalaciones de la comisión. No. Ayer pidió la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, que regresaran las instalaciones. Ustedes me están diciendo ahorita, no las vamos a regresar, y además están pidiendo la renuncia de Rosario Piedra Ibarra. Sí, por dignidad deberá de renunciar. Creo que el que muchísima gente estamos pidiendo su renuncia habla de sus no resultados, de sus pésimos resultados, y por dignidad debería de renunciar. Si nosotras, aunque somos, al menos yo me considero feminista y soy empática con mi género y defiendo los derechos de las mujeres de todas las edades, a ella no. Ella es una persona que nos estorba. Y que aparte nos violenta. Que nos estorba para tener acceso a verdad y justicia, lejos de ser empática con las familias y con las víctimas. Esa señora no sabe ni siquiera de qué habla. Nos ha llamado terroristas. Cuando hace rato te mencionaba, es que he visitado universidades, hemos hecho marchas. Entonces, ¿te has dado cuenta que cada día esas marchas son más nutridas? Están, sí, claro, mucho más, por supuesto. Más, tenemos más acompañamiento por parte de la sociedad civil, no solamente de las compañeras feministas o empáticas a nuestra lucha de organizaciones, sino de encuentras ya hasta padres de familia con sus hijos marchando, pidiendo, es que yo no quiero que me pase. Es que necesitamos tener más seguridad, menos violencia en el país, pero aparte tenemos que tener personas responsables y capacitadas y empáticas ocupando esos puestos. Ya estamos hartas de los dedazos o que la amiga del amigo. Se supone que eso ya había quedado en el pasado, que este gobierno era el gobierno del cambio. Pero en realidad esas palabras de los conservadores y ay, es que los de derecha, ya, o sea, ya ese discurso ya no nos convence, ¿no? El señor presidente hasta ahorita no ha gobernado para ciudadanas, mujeres y hombres. No es un gobierno incluyente. Los excluye en todas sus mañaneras y en todos sus discursos. Jamás habla de las madres de las víctimas. Jamás habla de las víctimas, que son en este caso hombres y mujeres y niñas y niños. Y tampoco del daño colateral que está dejando tanto feminicidio, que son los huérfanos, los que nadie nombra, ¿no? Pareciera que no existen. Entonces, para que voltearan a vernos, para que vean todas las necesidades que tenemos,
Lo hemos hecho nosotras, pero tuvimos que tomar esas instalaciones y vamos a seguir haciendo. ¿Los han buscado de la Secretaría de Gobernación? No. ¿De la Secretaría de Derechos Humanos? De ninguno. ¿De nadie? Nadie, no. ¿Nadie los ha buscado? No, solamente nos han buscado las personas que salieron de esa institución, ¿sí? Para llegar a una mesa de acuerdos. Yo ya se los he dejado claro. Yo no, ya no quiero acuerdos, ya no quiero más papeles. Quiero respuestas inmediatas, porque yo ya pasé 3 años, ¿sí? Con esos papeleos y yo ya me he sentado con las personas indicadas, ¿sí? Entonces ya no me pueden venir a preguntar qué es lo que necesito, sino durante 3 años se los he pedido. Entonces ya no quiero sentarme nuevamente a hablar. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Cuenten con que nosotros le vamos a dar seguimiento. A reserva de que ustedes tengan algo que agregar, nos quedamos con que la toma sigue, la comisión se convierte en un refugio, ustedes ya no quieren más papeleo, lo que quieren es seguridad, que la impunidad se termine y la garantía de que no se repitan estos delitos con otros casos de mujeres. Hubo manifestaciones en Chihuahua en las últimas horas, hubo mujeres detenidas que se manifestaron sí, en la calle. De sus colectivas también. De sus colectivas que tuvieron que pagar una multa, sí, poco más de 1,000 pesos para que quedaran en libertad. Lo mismo ocurrió en Guanajuato. Entiendo que también hay organizaciones en Morelos que en las últimas semanas han estado apareciendo en los últimos días y cuenten con que nosotros en este programa los vamos a acompañar para hacer las crónicas y para apostarle a la empatía por parte de quienes nos están viendo, porque ustedes sí pueden solas, pero seguramente podrán más con la empatía de todos nosotros. Sí, de hecho, ya aprovechando que nos das el espacio, me gustaría que nos ayudes a mencionar que necesitamos apoyo de parte de la sociedad civil u organizaciones para solventar los gastos de traslado de cientos de madres que tenemos al interior de la República, que no pueden venir a la Ciudad de México porque nadie, o sea, ni siquiera las nombran, pero existen. Tenemos madres víctimas de feminicidio y desaparición forzada que no han podido venir a la Ciudad de México a pedir que se atiendan, ¿no?, sus necesidades inmediatas de, por ejemplo, solventar alimentación, educación de y transporte para que lleguen aquí. Pero el transporte es lo principal ahorita. Necesitamos que ellas vengan. ¿Cómo las pueden ayudar? Pues estamos manejando una cuenta para que nos ayuden con la aportación para ir pagando los boletos. Me pasa la cuenta en unos minutos más y nosotros la publicamos aquí. Y que nos apoyen también, que la gente no vea que somos las vándalas, las malas. En realidad somos las que estamos reparando el país. Aunque ven que marchamos y rayamos, es para que nos voltearan a ver. De haber sabido, hubiéramos tomado derechos humanos desde hace 5 años. Claro. Pero yo todavía confiaba y pensé que inclusive la sociedad iba a ser empática conmigo. Entonces sí nos hemos visto en hacer redes en todo el país, inclusive en Latinoamérica, con personas como ella y como yo, que no nos es indiferente el dolor de otras madres, porque yo sé que hasta ahorita he llevado 5 años luchando, pero hay madres que se han quedado en el camino, claro, que han muerto por tanto dolor y en el olvido. Y los o que las han matado por también, buscar a los victimarios. O las han matado por levantar la voz, ¿no?, por decir justicia, las han matado. Yo la verdad no tengo miedo. Porque yo no he hecho nada, los asesinos son ellos y yo no tengo por qué esconderme. Y bueno, a lo que voy es que necesitamos apoyo de la sociedad civil, necesitamos pañales, leche, necesitamos cobijas. Algunas de las mamás han dormido en el piso porque pues se tomaron instalaciones, pero la verdad pues no son aptas como para habitarse de un día para otro. Entonces estamos haciendo un lugar que sea libre de violencia, un lugar donde también podemos recibir a los niños de una forma digna. Tenemos madres embarazadas y dormir en el piso, pues la verdad está difícil. Algunas las acomodamos en sillones y así, pero si la sociedad civil nos ayuda con despensa y con productos básicos como de limpieza. Que las lleven allá al centro histórico. Ajá, claro. O que nos compren nuestros productos. La compañera hace unas muñequitas hermosas, ¿no? Nosotros estamos comercializando pañuelos, bolsas de las fotografías de las marchas, que pues es nuestra historia, es la nueva historia donde las mujeres no vamos a limosnear ni justicia ni vamos a pedir por favor ya que no nos maten. Cuenten vamos con a eso. Luchar. Me pasa el número de cuenta más adelante, ponemos la dirección para que lleguen con estos víveres que ustedes necesitan en esta toma. Muchas y gracias. Ahí está la respuesta a la ombudsperson, ahí está su declaración, nadie los ha buscado de la Secretaría de Gobernación ni del Gobierno Federal y continuamos pendientes. Muchísimas gracias, señora Erika, gracias, señora Yesenia. Gracias a ustedes. Si me permites nada más mencionar que la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene una deuda con el movimiento feminista y tiene una deuda
incalculable con las madres de las víctimas. Según ella, dijo que iba a hablar con las madres una por una. Para eso queremos el pago de transporte de estas madres, porque se las vamos a traer. Pero también quiero que la señora ni siquiera se tome un segundo de mencionarme, porque hasta después de 5 años nunca habló de mí. Y hoy apenas sacó un comunicado diciendo que se me está atendiendo. También se me está atendiendo, que por eso estoy tomando las instalaciones, ¿verdad? Que sea congruente con lo que dice y con lo que hace. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Pausa, regreso.